corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que el gobierno de la República está listo y preparado para prestar su colaboración institucional donde se requiera con el fin de tener una jornada electoral cívica, democrática y ejemplar, en paz y armonía. Ante la nueva crecida del río Sena a su paso por París en las últimas horas, las autoridades desplegaron lanchas, ambulancias, bomberos y sacos de arena en las orillas del río para atender la emergencia, que ya inundó algunas viviendas. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, descartó la existencia de focos rojos que impidan el buen desarrollo de los comicios del próximo domingo en 14 entidades del país. Los equipos de socorro buscan al sur de la isla de Creta a cerca de 350 inmigrantes que se encuentran desaparecidos tras naufragar el barco que los trasladaba en aguas del mar Mediterráneo, de donde ya recuperaron 9 cadáveres y rescataron a 340 personas. Un grupo de astrónomos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica hallaron con el uso de datos del Gran Telescopio Canarias y del Telescopio Espacial Hubble 14 estrellas tipo Wolf-Rayet a 12 millones de años luz de la Tierra en la galaxia Messier 81. El matador de toros tlaxcalteca, Rodolfo Rodríguez El Pana, recibió un sentido y emotivo homenaje por parte de la afición taurina de esta ciudad en la Plaza de Toros Nuevo Progreso. El galés Anthony Hopkins, ganador de un Oscar como Mejor Actor, se pondrá a las órdenes del director Michael Bay para participar en la cinta Transformers The Last Night, quinta entrega de la saga que protagonizan los Autobots y los Decepticons. Notimex, comunicación global.